Pues sí, amigos, buenas tardes. Aquí por el estadio Zacapu, saliendo de la unidad deportiva. Muy buenos juegos que hay ahorita en la liga femenil. Y de paso, pues vamos a compartir un video por aquí de este bonito lugar. Bien, se ve aquí por el estadio. La calle Río Balsas de la Colonia Obrera. Aquí en la Colonia Obrera hay puros ríos, puros nombres. Las calles son de ríos, miren. Y vamos a llegar al Panteón San Francisco a ver qué pasa en el Panteón después de el día 2 de noviembre. Estamos a 17 de noviembre. ¿Cómo se encuentra el Panteón, las tumbas, las bóvedas? ¿Cómo estarán las flores? A veces nomás venimos los días primero y segundo de noviembre, día de los difuntos, pero también hay que venir en ocasiones cuando pueda uno visitar a sus seres queridos. Panteón San Francisco, el Panteón San Francisco, amigos. Pero buenas tardes. Pues así se ve el Panteón, amigos. Pues ya. No recuerdo si aquí está la tumba del señor Don Miguel Jiménez, de Lomas Jardín, entrenador de muchos equipos de Lomas Jardín, femenil y varonil. Una fina persona. Apoyó mucho al deporte de la colonia y de Zacapu. Una vista del panteón, miren, ya las flores ya están marchitas, unas ya están secas. Bueno, aquí está la tumba de mi familia, todavía tiene flores muy frescas. Vino un hermano de fuera que no pudo estar el 2 de noviembre. Y ayer vino. Miren qué bonitas flores le puso.
En paz descanse de mi mamá, mi papá y mi hermano. No se olvidaron y vinieron a dar una vuelta de fuera y ahí está. Bonitas flores de mi familia. Pues ya de regreso, nomás para que vean que ya las flores, las que pusieron por ahí el 1, 2 o 31, ya están marchitas. Tienen que limpiar aquí los trabajadores del panteón todas las tumbas, quitarle las flores. Un trabajo, pues. Un trabajo fuerte. Andar quitando todas las flores de las tumbas, las secas, coronas, y a la basura, porque ya se marchitaron. Aquí en la calle San Juan del Río, de la colonia obrera, una calle ya muy transitada. Aquí hay flores, miren, aquí llega un ser querido, compra flores. Vienen a ver aquí a sus parientes y aquí llegan y ahí hay flores para que compren y pongan en las tumbas de sus parientes. Pues aquí vamos a parar, amigos. Esta calle es, ya le borraron el artículo. Ya la borraron. Artículo. Pues ya. No le dejaron el letrero de la calle. Ahora que hicieron los este mural. Un video para la página, lo más bonito de Zacapu, lo voy a tocar después. Así están las pinturas que realizaron los artistas callejeros en el Panteón San Francisco de la Muerte, miren. Qué bonitos. La expresión de los chicos que les gusta hacer este tipo de pinturas. Miren, y el último, el más bonito. Miren nomás, qué belleza. ¿Cuál les gustó más? Me gustó el último, mano. Ese niño.
Vamos a ver bien ese grafitis. Y aquí vamos a terminar la barda del Panteón San Francisco. A mí me gustó mucho este niño, la fotografía de su mamá en la tumba. Las veladoras. Qué belleza de obra de arte aquí en el Panteón de Zacapu, Michoacán, México. Bueno amigos, saludos aquí desde Zacapu, Michoacán, México, desde el Panteón San Francisco. Saludos.